Marlene, qué gusto tenerte aquí, de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, estamos con Marlene Atala. Tú eres tanatóloga y angelóloga. Y te soy muy Así honesta, tuve que buscar ese término porque yo no es. sabía qué es la tanatología, que es el estudio de la muerte, ¿verdad? Exactamente. Mucha Y gente no bueno. lo sabe, mucha gente no lo sabe. De hecho, cuando yo digo soy tanatóloga y la gente dice, oh, eso que no conocen el término. El término es más conocido en México que en cualquier otra parte de los lugares donde yo he ido, porque Fíjate. en México la tanatología es algo muy común. De hecho, yo estudié tanatología en México y sigo estudiando lo que estudio con institutos en México. La tanatología es tanos, que quiere decir muerte, logía, que es como un tratado con la muerte. Lo que hacemos es acompañar a personas en duelo. Excelente, muy bien. Y bueno, yo quería platicar contigo por dos motivos. Uno, porque he notado que hay como que más ansiedad, como que más miedo hacia la muerte específicamente. Esto lo he notado después del COVID. Y también porque, bueno, es un proceso normal, algo que Total. todos tenemos que enfrentar en la vida. Todos vamos a morir, que es lo único seguro que sabemos. Y todos vamos a perder a alguien o ya perdimos a alguien. Entonces, quisiera, pues preguntarte más que nada, ¿qué les puedes decir a las personas? Bueno, primero que nada, ¿qué es el duelo? ¿Cómo se define un duelo? Un duelo es cualquier cosa que sea significativa para ti, que tenías y ya no tienes. Expliquemos cómo qué. Por ejemplo, un trabajo. Cuando pierdes un trabajo hay un duelo. Cuando pierdes una pareja hay un duelo. Cuando pierdes a tu mascota hay un duelo. Cuando haces una inmigración, cambias de país, hay un súper duelo. Cuando, ¿qué otro duelo? Muchos duelos. Cuando tenías una amiga muy querida, te peleas con tu amiga, un duelo. Un exnovio, un duelo. Sí. Pasar de de la niñez a la adolescencia, un duelo, la vejez, un duelo, divorcio, un duelo. Yo pienso que la vida misma es todo un duelo, ¿no? Es un transitar, un cambio. Lo Sí. más importante entender aquí es que es algo significativo para ti. ¿Para qué? Para darle valor a cada sentimiento que tenga una persona. Por ejemplo, he oído gente que se le muere un perrito, por ejemplo, y la gente dice, ay, qué bobada, llora por un perro, ¿no? Si era solo un perro. No, no era un perro, era mi perro. Así Significaba es. mucho para mí. Y el que haya muerto, el que se haya perdido, para mí significa mucho. Entonces, ¿qué hace esto? Nos hace mucho más empáticos hacia el dolor del otro. ¿Sí? Eso. Exactamente, sí. Y qué interesante que mencionas esto, porque mucha gente a veces ni siquiera lo piensa así. Por ejemplo, lo que decías de perder un trabajo, de emigrar a otro país, es un dolor tremendo, ¿no? Tremendo, Por lo que tremendo. uno pasa, es una experiencia hasta traumática que tiene que ver con una pérdida. Entonces, yo creo que sí es bueno reconocerlo para que uno se permita sentir ese Exacto. dolor, ¿verdad? Porque cuando uno Exacto. reprime las emociones es cuando Terrible. después causa un problema. Cuando tú lo sacas de una vez todo el sentimiento, también te causa daño porque puede venir un problema, una pena o algo. Lo sacas mal. Cuando tú lo sacas de a poquitos, es mucho más sano. El cuerpo va sanando. Lo mismo es el dolor, lo mismo son los sentimientos. Cuando sabemos cómo evacuarlos, cómo sacarlos de nuestro cuerpo, llámese rabia, llámese llanto, llámese alegría, todos esos sentimientos hay que saberlos administrar para que salgan efectivamente de nuestro cuerpo, para sanarnos efectivamente. Esa es la manera Exacto. más sana de hacerlo. Entonces la ¿Sí? gente a veces di le dice al doliente, ay, no llore. Si llora le hace daño. No, por favor, yo le pido a todo el mundo que dejemos de decir estas cosas. Por ejemplo, le dicen al doliente, no llores porque no lo dejas partir, no llores porque no lo dejas ir. Y yo digo, ¿ir para dónde? ¿Para dónde va a ir? O sea, ¿no? Sí, sí, La gente sí. tiene unas ideas tan
ni malas ni buenas, es lo que hemos oído toda nuestra vida. No quiere decir Sí, que que tienen estemos que ver haciendo con, bien, exacto, ¿sí? la Tiene que cultura, ver la con... religión, la forma en la que fuimos criados, ¿no? Todo eso influye tanto. O digamos que es Y la repetición, Gaby, la repetición de lo que hemos escuchado toda la vida, hemos escuchado sí. esta repetición de no llore, no lo deja ir, pero ¿por qué llora? Y el problema es que llorar no me hace daño, no le hace daño al que llora, te hace daño a ti, que no sabes qué hacer con las lágrimas del doliente. Entonces es a ti al que te incomodan las lágrimas del otro y por Sí, eso le dices que no llore. totalmente, sí. Y yo creo que también porque a veces las personas no saben, quieren ayudar, pero no saben qué hacer ni qué decir. Y a veces Exactamente. pudieran decir algo equivocado o algo que en vez de beneficiarle pudiera en algunos casos hasta perjudicar a la persona, porque entonces a lo mejor deja de llorar y dice, pues no voy a ignorar lo que siento. Y sabemos que no es nada saludable ignorar lo que uno siente. Para nada, para nada, para nada, Exactamente. Sí, para sí. nada. Y así igual me ha tocado, fíjate que hay clientes que vienen a verme y a veces nos damos cuenta de que ese duelo que a veces ha durado muchos años, porque sí, eso es otra cosa, ¿no? La duración del duelo, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero a veces llevan hasta 5 o 10 años con un dolor increíble, ¿no? Y cada quien lleva el duelo de forma diferente, pero sí me ha tocado que a veces tiene que ver con experiencias pasadas que no sanaron, porque Claro. no expresaron las emociones, porque tal vez no sabían cómo hacerlo, porque a lo mejor eran muy, muy pequeños cuando sucedió la pérdida y no sabían cómo procesar ese dolor. Entonces, cuando eso sucede, se queda en el subconsciente y Perfecto. entonces hay que Totalmente. traerlo, sanarlo, Exacto. procesarlo, expresarlo, ¿no? Y la gente, yo pienso que la gente tiene mucho miedo al dolor, Gaby. Porque estamos en un, Fabiola, porque estamos en un momento en que la felicidad se puso de moda, ¿no? Y todo el Sí, mundo eso es quiere, otra ¡oh, cosa. wow! Y Sí. toman fotos felices y todo el mundo está Todo es feliz, felicidad, todo ¿no? es puras cosas buenas. Sí, totalmente. Y todo tiene un 2, 3, 4. Entonces, Sí. paso 1, paso 2, paso 3. En el duelo no existe eso. En el duelo no hay recetas. ¿No? No existe una receta, un, dos, tres, y hace esto, 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 y paso uno. En el duelo no existe eso. Exactamente, y esa es otra pregunta. Cuando yo estudié en hipnoterapia me dijeron que el duelo duraba más o menos, y así me lo dijeron, de 6 meses a 1 año es lo usual, es cuando los síntomas ya deben mejorar, pero luego tú me decías que, bueno, es que no es que todo va a ser así para todos, ¿no? No. No, no. Entonces. El duelo yo lo veo como, mostrémoslo físico, ¿sí? El duelo. El duelo es como alguien que me cortó, ¿sí? Se me rompió. Literal, cuando hay un duelo, se te rompe el corazón. Literal, se rompe el corazón. Hay una herida, pero como esa herida no se ve, no la podemos elaborar de igual manera, o sea, no le podemos echar, como dicen ustedes, mertiolate, dicen en mi tierra, ¿no? Una Sí, cosita para curarlo, como una cosita roja, y claro. después entonces le echamos yodo, y después le echamos otra cosita, entonces la herida se va sanando. La herida que está aquí, que yo la veo como una cicatriz enorme que llega hasta el corazón, nadie la ve, ¿no? Entonces nadie sabe cuántas veces yo he tenido yo he tenido que venir a sanar mi herida, pero esa herida que es tan grande siempre va a quedar una cicatriz. Siempre va a Exacto. haber una cicatriz ahí Sí. donde yo voy a regresar y la voy a volver a mirar, ¿verdad? La voy a volver a ver. El duelo no Exacto. es algo que dure, yo te pueda decir, no, es que en 2 años tú ya estás regia. Ya ni Ya te como acuerdas. si nada, ya ni te acuerdas. Ya ni te acuerdas. Y yo pienso que hay una etapa que de las etapas de Elizabeth Kübler-Rose que le llaman la etapa de aceptación. Yo a esta etapa me gusta llamarla integración, porque pienso que la aceptación es algo como, no, yo lo acepté, ya, ok. No,
Yo lo integré a mi vida y ahora yo camino con mi dolor. Camino con mi dolor. Sé caminar con él. Soy verbo, como digo yo. En el duelo está la palabra que es válida, que se llama duelar. Es un verbo. Y duelar para mí es acción. Entonces yo le digo a mis clientes, les digo, camina con tu dolor. Entonces ve, camina el dolor, pinta el dolor, baila el dolor, para que haya una acción, ¿sí? Pero el Claro, dolor hacer es algo lo con que ese dolor. la gente cree, ay, no, esta señora recuperadísima, ¿no? Está súper bien, este señor enviudó y está muy bien, ¿no? Son las Sí. palabras que ponemos en nuestra boca, que no tenemos ni idea de lo que le ha pasado al Señor porque no estamos en sus zapatos, ¿no? Y tenemos el atrevimiento, digámoslo así, de pensar que sabemos qué siente la otra persona. Yo pienso que Totalmente. el duelo es algo tan único, es único en cada persona. Mira, Fabiola, en una familia de cuatro se les muere un papá y los cuatro sienten el duelo totalmente diferente, totalmente distinto. Sí. Entonces el Exacto. tiempo, yo creo que al duelo no hay que ponerle tiempo, No hay que hay que ponerle ponerle tiempo. actitud, hay que ponerle acción, no tiempo. Exactamente, sí. Y fíjate que en otras culturas es muy interesante porque no se ve como algo trágico. En algunas culturas sí lo celebran, de eso hablamos, ¿no? Sí, Por sí, ejemplo, la sí. cultura mexicana lo celebramos, pero solamente una vez al año, porque pensamos que ese día nos vienen a visitar, les ponemos altares con ofrendas, con comida y todo eso, ¿no? Pero el resto del año, entonces, ¿qué? Se sufre, se llora, entonces. Se ve de una forma como una celebración, sí y no, por lo mismo, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto, Marlene? Porque yo así lo veo como una, bueno, más que nada lo veo como una transición, como un paso evolutivo. Totalmente, Fabiola. Es que, mira, yo a mí me encanta invitar a mis clientes a que lean libros. Los libros son la mejor herramienta, yo creo, que uno tiene en la vida para no sufrir tanto, ¿no? Que eso lo vamos a explicar Así ahora. es, sí, Para no totalmente. sufrir tanto, para educarnos. Lean para educarse sobre la muerte. Hay cantidad de libros que nos sacan de la, del, de la, vamos Del como caballitos, pensamiento ¿no? cuadrado, sí. Exactamente, como caballitos, solo miramos hacia el Claro. ladito que nos enseñaron, Sí, sí, en vez sí. de abrir estas manos y ver la belleza de mundo que tenemos alrededor, la cantidad de testimonios que hay sobre la vida después de la muerte, Sí, sobre sí, sí. el cielo. Hay una escritora que me encanta que se llama Elsa Lucía Arango, ella es colombiana. Y ella habla sobre que el cielo es un lugar físico donde la gente va a vivir ahí. Hay películas hermosas de Chico da Silva, que es un medium brasilero, y se llama Nuestro Hogar. Vayan a verlo las que están en duelo, que van a salir así como, wow, no puede ser. Hermoso, o sea, edúquense, que la muerte, uno de mis grandes metas en la vida. Si no me muero mañana, espero lograrlo porque no sé cuánto tiempo más voy a vivir, pero el tiempo que viva, pienso vivir en plenitud primero, ¿no? Y enseñando a la gente que la muerte es solo un paso, es solo un paso a lo que vinimos, o sea, nacer y morir son la misma cosa, son iguales nacer y morir, son como un Sí. mismo camino de la misma rueda, ¿no? Y Totalmente. cuando leemos y nos educamos y nos damos cuenta que solo nos divide una pequeña, algo que no logramos ver con nuestros ojos físicos, pero nuestros seres queridos, estoy segura, y es lo que te decía antes, a mí me da tranquilidad creer en esto, a mí me da felicidad pensar
que mis seres que han trascendido, porque no murieron, han trascendido, viven en el otro lado, como digo yo, se mudaron de barrio, es lo único que pasó, pero desde ese lugar nos siguen acompañando, nos siguen viendo y nos siguen amando desde ese otro lugar. Totalmente, totalmente, Marlene. ¿Qué le podrías decir a alguien, por ejemplo, que pues que a lo mejor perdió a una persona joven, ¿no? A una persona o de su misma edad, una persona mucho más joven, un hijo? Tú me comentabas acerca de lo que es el plan de vida, me dabas un ejemplo de un niño de 3 años. Sí. A ver, el plan de vida es algo que todos venimos a hacer aquí. Yo veo la vida como una escuela, como un colegio, y venimos a experimentar como somos seres de luz, venimos a experimentar como seres humanos para aprender cosas que en la otra dimensión jamás sabríamos. Entonces, cosas como el perdón, el amor absoluto, la paciencia. Bueno, venimos a aprender mil y una cosa. Hay gente que viene con muy corto tiempo a aprender algo y simplemente regresa al hogar. En su Porque misión y así se se va. llama. Así se llama el otro lado del hogar. Te contaba sobre este niño. Este niño, un niño colombiano que estaba jugando en un pasamanos, el niño cae y el niño muere y su mamá en esta tristeza, en este dolor, va donde esta doctora que les cuento, Elsa Lucía, y Elsa Lucía ve al niño y a través de lo que le comunica el niño, ella es vidente, lo que le comunica el niño a la mamá, le dice que este niño ha tenido otras vidas. Si la gente cree en la reencarnación, yo creo fielmente en ella, la he estudiado Yo bastante. también, Y me sí. da mucho sentido, otra vez, me da mucha tranquilidad creer en eso, me da paz, por eso creo en eso. Entonces, en sus otras reencarnaciones, este niño había sido un niño que había sufrido muchísimo y él lo único que quería era ser amado. Este niño fue amado por sus papás en la tierra por 3 años. No había tenido tanto amor. Cuando tuvo el amor que necesitaba, el niño regresó al hogar. Y yo digo, wow, o sea, Sí. no me quita, vuelvo y te digo, Fabiola, no me quita el dolor, pero me quita el sufrimiento. Exactamente, sí, que son ¿Estamos? cosas diferentes. Sí, totalmente de acuerdo. Qué bonito ejemplo. Muchas gracias, Marlene. Y bueno, si alguien quisiera contactarte, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Bueno, mi página de Instagram, que pongo uno que otro video ahí, para, como digo yo, para poner curitas en el alma, en mi página. Exacto, sí. Y mi página se llama así, Marlene Pico, que es el nombre de mi marido, Marlene Pico Atala, y se llama Alas de Amor. Y pienso que por ahí es la manera más fácil de encontrarme y estoy. Perfecto, y me encanta el nombre de Alas de Amor, qué bonito. Sí, Alas de Amor le puse Sí. porque como también trabajo con angelología, con mis ángeles, que no podemos olvidar estos seres hermosos que nos acompañan todos los días y nos ayudan Exacto. a ser mejores cada vez. Sí, 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 Fabiola. Totalmente, Marlene. Mil gracias de verdad por compartir tus A ti, conocimientos, Fabiola. tu experiencia, tu sabiduría y te mando un gran, gran abrazo. A ti, Fabiola, muchas gracias a ti. Que estés Al bien. Chao, chao. contrario, Gracias por gracias, invitarme. gracias.